love. Too sexy for my love. Love's gone to leave. ¿Por qué no? Porque yo me lo voy a aprender. ¿Acá? Pinche culote que le cala a mí. Pinche culote que le cala a mí. Pinche culote. Pinche culote. Pinche culote que le cala a mí. Culote que le cala a mí. Te separa Jarocho, caminan y Isaac, ¿dónde está, güey? Hasta, güey. Hasta, güey. Así. ¿Qué opinas de esta grabación, amigo? Opino que es una mamada y que me gustan los gatos y Sofía es como los perros de Op que le gustan las ardillas. Yo opino que Lenita se puede ir a chingar a su madre, no, yo pinche me... vieja. Y Pati, porque no me la chingue, ya me odio. Hay que darles unos rosones a Pati. ¿Qué opinas de la grabación, güey? Pues está bien, ahí va. Muy bien, ¿y le echamos ganas? Ya no me falta la pelea y eso es todo. ¿Qué opinan de la grabación? Pinche emo, güey. ¿Qué te pareció la representación de la toma de Granada? Pinche culote que le cala. Fue una muy buena representación que realizamos todos nosotros. Ya digo que nos salió muy bien. Pinche culote que le cala. ¿Qué opinas de la representación de la batalla de Granada? Salimos bien, papi. Tú nos conoces, güey. Ahora otra, güey. ¿Qué opinas de la representación de la batalla? Salió muy bien. ¿Y tú? Muy honesta, era para contemplado, pero salió muy bueno. ¿Qué opinas de la representación de la batalla, güey? Yo opino que la mamá de Kevin se la come con todo el pelo. Pero la neta la... O sea, te voy a algo serio, güey. Ahora, la representación de la película fue algo, una experiencia ahí, muy, muy padre. Jamás pensé que fuera buena la no tan explícita en una representación histórica y menos de la forma tan genial en la que lo hicimos todos nuestros amigos en conjunto. Pero la verdad nos quedó muy bien. ¿Por qué? No, porque yo me voy a frenar.